En la frenética carrera espacial en la que compiten Estados Unidos y la Unión Soviética, los rusos toman la delantera con el lanzamiento del primer satélite no tripulado, el Sputnik. Los moscovitas otean el horizonte con la esperanza de poder contemplar el vuelo del satélite artificial. Los soviets han pretendido utilizar el alcance del cohete como vehículo de propaganda, excediendo su exclusivo interés científico. La velocidad del satélite es de 8 kilómetros por segundo y cada 90 minutos da una vuelta a la Tierra. En el planetarium de la capital soviética se exhibe un diseño del cohete de lanzamiento que estaba compuesto por tres secciones. El Sputnik avanza por inercia, girando como la Luna en torno a la Tierra y la Tierra en torno al Sol. Tiene forma esférica, mide 58 centímetros de diámetro y pesa 83 kilos y 6 gramos. Y en su interior lleva dos emisoras de radio. Las señales pueden ser captadas a 10.000 kilómetros de distancia. Sus pitidos tienen una duración de 3 décimas de segundo.